¿Qué tal? Bienvenidos a Encuentros. Hoy tenemos preparado un programa un tanto especial porque queremos hablarles fundamentalmente de deportes, de deporte y valores. Aprovechando la celebración del Mundial de Fútbol de Rusia, queremos aproximarnos a una dimensión del deporte que a veces es un tanto desconocida o que está un tanto eclipsada por el deporte de espectáculo, por el deporte de élite. Nos referimos a eh, los valores en el mundo del deporte que también podemos encontrar visionando y por supuesto practicando. Los deportes. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a virtudes, hábitos saludables como el fair play, el juego limpio, el compañerismo, el esfuerzo, la capacidad de superación. En fin, todo un abanico de, de buenas virtudes, de hábitos eh, saludables que convierten al deporte también en una auténtica escuela de valores. Bien, pues de ello les queremos hablar en los próximos minutos aquí en Encuentros, pero además queremos mostrarles también eh, cómo se ha celebrado aquí en Valencia. Uno de los acontecimientos más importantes en los que llevamos de año aquí en la Iglesia de Valencia y ha sido la ordenación sacerdotal de 10 nuevos presbíteros. Fue en una multitudinaria celebración el pasado sábado en la Catedral de Valencia. Bien, pues de todo ello les hablaremos en los próximos 30 minutos, así que les invitamos a que nos acompañen en el que será además el último programa de encuentros por esta temporada. Así que sean todos bienvenidos a Encuentros, bienvenidos a la Ocho Mediterráneo. Comenzamos ¡Vamos! Bien, pues comenzamos con esa ordenación sacerdotal de 10 nuevos presbíteros para la diócesis de Valencia, decíamos, yo creo que con justicia, con toda propiedad, que ha sido uno de los grandes acontecimientos para la Iglesia en Valencia en lo que llevamos de curso. Una catedral de Valencia absolutamente abarrotada donde se dieron cita las comunidades parroquiales de los 10 nuevos sacerdotes, también sus familias, fueron más de 200 los sacerdotes con celebrantes y el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares que fue quien ofició, quien presidió esa ceremonia de ordenación sacerdotal. Tiene más detalles esta crónica de nuestra compañera Marta Almela. La diócesis de Valencia cuenta con 10 nuevos sacerdotes. La catedral acogió la celebración en la que arropados por cientos de personas, Juan Alberto, Jordi, Carlos, Daniel, José Manuel, José, Juan Honorio, Antonio, Juan y Camilo, recibieron su ordenación sacerdotal de manos del cardenal Antonio Cañizares. Durante su homilía el arzobispo de Valencia les pidió actuar y hablar con valentía y libertad, con fe profunda, alentando siempre a la esperanza como testigos del Señor. Qué responsabilidad la, nuestra, la de los sacerdotes. Ante un mundo de incredencia, paganizado, que vive prácticamente espaldas de a Dios, alejado de él, el sacerdote debe ser para los fieles Testigo del Dios vivo. Para ser testigos de Dios necesitamos vivir la experiencia de Dios y lo más hondo de nosotros. Amar, amar con todo el corazón a Dios. Si no vamos a ser santos, ¿para qué ser sacerdotes? Así decía Don José María García Liguera, así me dijo a mí el día de mi ordenación. En el momento de la bendición me dijo. Y si no vas a ser santo, estás a tiempo todavía. Antes de ayer se cumplieron 48 años que me dijo esto. Y nunca jamás se me olvidará. Con el cardenal concelebraron cerca de 250 sacerdotes, entre ellos los rectores y formadores de los seminarios, miembros de la curia diocesana y del propio cabildo de la catedral. El rito de ordenación sacerdotal que tiene su origen en los primeros tiempos del cristianismo dio comienzo tras las lecturas de la palabra de Dios con la llamada de la iglesia por medio del obispo a los elegidos. Tras la ordenación por la imposición de manos del cardenal, varios presbíteros colocaron la estola y la casulla a los nuevos sacerdotes, a los que a continuación el arzobispo ungió con el crisma a las manos. Finalmente el cardenal dio a cada uno de ellos el beso de la paz y a partir de ese momento comenzó la liturgia eucarística. Una celebración a la que se hace partícipe a toda la ciudad mediante el toque especial de campanas. Se trata de un toque con volteo de cuatro o cinco de las campanas mayores de la catedral que acompaña al momento más solemne, durante el silencio sagrado, cuando el obispo y los demás sacerdotes imponen las manos a los nuevos ordenados. Bien, pues ahora sí, hablamos de deporte y de valores. Eh, estos días están puestos de relieve, ¿no? El mundo del deporte con la celebración del Mundial de Fútbol de Rusia y dentro también de unos pocos días vamos a poder disfrutar también del Campeonato de Tenis de Wimbledon o de la gran prueba ciclista del año que es el Tour de Francia. Bien, nosotros queremos acercarnos al mundo del deporte pero desde una óptica eh, también muy humanista y de luego muy constructiva, ¿no? Para la educación de, de todos, de nosotros mismos, pero también de nuestros jóvenes, de nuestros niños, como es la el deporte como escuela de valores. Así, por ejemplo, han reconocido con ese concepto de escuela de valores el mundo deportivo los últimos papas. El Papa Francisco, por ejemplo, hace solo unos días para saludar a los participantes en el Mundial de Fútbol de Rusia les deseaban que bueno, pues, eh, aprovecharan también esa competición de fútbol para dar un auténtico testimonio de fraternidad eh, universal, que sería uno de esos valores que, desde luego, el mundo de deporte nos enseña. Bien, pues para hablar de todo ello, tenemos aquí a un auténtico en esta materia, como es eh, Luis Ramos, que es profesor del grado de ciencias de la actividad física y del deporte de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Luis, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eduardo, un placer. Bueno, la verdad es que siempre que hablamos del deporte solemos asociar esta idea al espectáculo, no, a la competición, a lo que vemos en la televisión de los deportes de, de masas, eh, pero a veces quizás no tenemos tanto en cuenta que estamos hablando de una herramienta educativa de primer orden, porque a través de algo tan tan divertido, ¿no? y que pues produce tanto entretenimiento eh, como es el, el deporte sutilmente podemos seguir también pues, inculcando a nuestros niños y también inculcándonos a, a nosotros mismos no pues valores que luego en la vida son eh, fundamentales ¿no? ¿De, de qué valores estaríamos hablando sobre todo muy bien eh, el deporte tiene intrínsecas ciertos valores ciertos valores que tiene mucha transferencia después a, a, a la vida laboral a, a la vida en sociedad y por eso que tenemos que promocionar has dicho y has comentado que es una gran herramienta Hablamos que, que valores, el deporte, por ejemplo, tiene valores motrices, el movimiento, la acción motriz, eso somos especialistas nosotros los graduados en ciencias de actividad física, los de actividad física, también tiene valores psicomotrices, que, pues, la sensación de bienestar a nivel mental que tiene el deporte, y también hablamos de que tiene valores eh, sociales, culturales o, etno, o motrices Estos valores no están tan presentes en la sociedad, digamos que el, el deporte, como comentábamos, el deporte, el deporte espectáculo o el, o el deporte que conlleva, conlleva competición, muchas veces estos valores se con, tienen contravalores y es donde aparece la función de, de la sociedad que tiene que preservar y, y cuidar esos valores que tradicionalmente son tan interesantes para nuestra sociedad. Estamos hablando, por tanto, por ejemplo, de, del fair play, ¿no? del juego limpio del compañerismo, ¿no? De ayudarse los propios compañeros también, pero respetar al, al, al rival, la, la capacidad de superación, de esfuerzo, sí. de disciplina. En fin, hay un montón de, de hábitos saludables dentro del, del deporte. Eh, volviendo un poco al ámbito de, de, del deporte espectáculo, porque antes he hecho un, un juicio que no sé si compartirá. Si, si ¿Hasta qué punto, no? El deporte espectáculo, el deporte de élite, está promocionando suficientemente bien esos valores, o a veces a lo mejor se puede perder un poco en el ámbito de, del negocio, de de, de, de sí. cierta frivolidad, a lo mejor incluso ¿no? en, el, en el mundo de, del espectáculo, deporte como espectáculo. ¿Tú cómo lo ves a tu juicio? A ver, no es el deporte, porque el deporte tiene cosas muy buenas, son las personas los que transmiten esos, esos, esos contravalores. El deporte espectáculo, eh, sí que como está a la brema de los negocios, la gente se aprovecha y, y, y no tiene una, una concepción adecuada al deporte que podemos trasladar después a la, a la sociedad, incluso a, a los niños. Pero, el, 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 el deporte en sí genera unos hábitos muy saludables. Eh, la persona deportista va a tener pues, unas mejores prestaciones en, en su vida eh, laboral, en su vida social, y estos son valores que debemos impulsar y, y, y trabajar. Ojo, que estamos viendo estos días, por ejemplo, actitudes no solo en los futbolistas del Mundial de Rusia, pero incluso también en las propias aficiones que realmente son ejemplos. Hemos visto, por ejemplo, a los aficionados de Senegal recogiendo toda la basura que se genera en un partido de fútbol a nivel de, de bolsas, de, 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 de vasos, de botellas. Etcétera, ¿no? Eh, pero eh, quizás también visto desde el punto de vista, de en este caso, del, del deporte amateur, en este caso, por ejemplo, tienen un papel decisivo, por ejemplo, las, las escuelas deportivas, ¿no? Que ya tienen, digamos, pues una. Una acción directa con los chavales, ¿no? con, con los más jóvenes. ¿Está aprovechando esto suficientemente bien? A tu sí, modo de ver? Afortunadamente las escuelas deportivas han, han cambiado mucho en, en estos años. ¿eh? Desde los años 80 hasta, hasta hoy en día, donde empiezan a surgir las escuelas municipales, las escuelas deportivas han modificado mucho. ¿Por qué? Porque ha entrado el, el profesional en ciencias de la actividad física. Y esto es muy importante. Gente formada que está trabajando con niños, con personas, y la orientación que se da, evidentemente que se trabajan muy bien los, los valores. Uh -huh. Esto no pasa cuando hay gente que, que no domina del ámbito. Eh, hablamos que en el mundo de las escuelas deportivas hay mucha gente que ha estado trabajando de manera altruista. Esto también conlleva ciertos problemas. Por eso las escuelas, las escuelas municipales, las escuelas deportivas, son un, un, una fuente muy importante en la transmisión de valores. La Fundación Deportiva Municipal de aquí a Valencia ya, ya lo ha trabajado durante muchos años. Tiene un dosier incluso para los padres para informarle cuáles son los, los valores que deben transmitir y cómo deben ser ejemplo para sus hijos, igual que tienen que comportarse adecuadamente los entrenadores o aquellos que, que están alrededor del niño. Uh -huh. Por lo tanto, el tema de los valores es muy, muy importante porque al final somos el reflejo de la sociedad y la convivencia depende de esos valores que tenemos. Y que, y que al final eh, compartimos. Claro, pensemos, por ejemplo, en el fair play, ¿no? En el juego limpio, en una sociedad en la que todas las semanas, pues tenemos lamentablemente un nuevo caso de corrupción o varios. Y qué importante, ¿no? Decirle a los niños que es mejor no hacer trampas, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que el valor, el valor más importante y al que además, eh, pues vendría ligado a los demás, es la honestidad, uh -huh. que es un valor que ha desaparecido mucho del deporte. Me parece que hacer trampas eh, lo, o, o, o ganar lo justifica todo y no lo debe ser así hay deportes que siguen siendo honestos has hecho un ejemplo antes del tenis uh -huh. el tenis o los juegos de pelota eh, tienen por su idiosincrasia por su forma de ser y, y, y porque se ha heredado esa forma o esos comportamientos desde uh -huh. siglos atrás unos comportamientos y unos valores ejemplares uh -huh. que es la honestidad el decir la verdad eso eh, evitaría que, que un Cristiano Ronaldo, o un jugador Messi cualquiera se tirara al área para mentir, porque si es honesto, él dice lo, lo que ha hecho. Y el deporte espectáculo, el, el deporte rendimiento, no tiene por qué estar... Alejado de, de, de este valor que es la honestidad y tan importante, y de ahí también sale el juego limpio. Y en la propia UCV, en el grado en este caso de, de ciencia de la actividad física y del deporte, ¿cómo los profesores inculcáis a los chavales, a los estudiantes, este, estos valores? Y la importancia que tiene que cuando uno se quiere formar en esta disciplina hay que tener muy en cuenta esto. Bueno, la Universidad Católica Valencia eh, trabaja por, por, digamos que, el, el trabajo integral en el alumno. El, el alumno es el, el protagonista, en, en el caso de, de, de la universidad, es el centro. Entonces, los, los, el trabajo en valores eh, se trabaja desde diferentes áreas. Desde la facultad, concretamente, y desde el aula y de la atención al alumnado, pues insiste bastante en las conductas y, evidentemente, desde dan, dando ejemplo. Los profesores son ejemplo de calidad, de docencia, de investigación y también son unos valores que se intentan, eh, pues trabajar con los alumnos eh. la honradez la honestidad que, que hemos visto pues muchas veces en, en las aulas surgen conflictos y se trabaja muy bien después la universidad tiene diferentes ámbitos o diferentes diferentes eh, programas de actuación como por ejemplo el campus capacitas de excelencia que trabaja con personas con diversidad funcional y trabaja por la, la integración de las personas también tenemos eh, un servicio de actividad física y deportiva, el SAF, que también a través del deporte intenta trabajar todos estos valores a, a todos los alumnos, no solo de, de una facultad, sino de forma transversal a todos los alumnos de la Universidad Católica de Valencia. De hecho, todas las imágenes que estamos viendo deportivas durante estos eh, minutos eh, son actividades ¿no? que se están desarrollando actualmente en la Universidad Católica de Valencia. Creo que son decenas y decenas, pero literalmente... De, de deportes de, de distintos ámbitos, ¿no? desde el medio natural, por ejemplo, de, del mar, hasta la montaña, eh, deportes de, de, de pista, de raqueta, eh, deportes convencionales, otros que no lo son tanto, en fin, una oferta amplísima. Uh -huh. Uno de los pilares importantes es el fomento de los deportes minoritarios. Uh -huh. Esto se trabaja muy bien desde el Servicio de Actividad Física y Deportiva. Eh, como vemos aquí en, en las imágenes, surf, senderismo, escalada. Eh, taekwondo, esgrima, son actividades que son muy comunes. Esos digamos que son eventos o, o, o actividades que se promocionan para los alumnos, eh, de libre acceso, y después también están lo que veíamos antes, son las competiciones, el CADU. El uh -huh. CADU es la competición universitaria autonómica, donde siete son las universidades que participan, y vemos que tenemos grandes deportistas. Uh -huh. En la Universidad Católica de Valencia hoy en día tiene al mejor pilotari de la nómina profesional, que se llama Soro Tercer, y también tenemos... Eh, ganadores de la medida de plata, Rubén, que hace poquito ganó la, la medida de, de plata de gastrofilia. Bien, eh, eso en, en relación a, a... Iba a decir que hay que, 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 atestuvo, que, que hay mucho nivel, sí, eh, las tanto estamos, en, estamos en los que participan que también, como en los propios monitores, porque uno ha podido también participar de alguna de estas actividades y la verdad es que es, es fantástico, sí. Sí, en este sentido, como vemos las actividades, eh, los profesores acompañamos en ocasión ¿eh? la Universidad Católica de Valencia, somos una familia, y eso tiene que... Por, por, porque como comentabas antes, ¿cómo transmitimos esos valores? Pues desde la humanidad, desde el, desde el aprecio, desde el cariño, desde el amor, pues transmitimos esa cercanía al alumno, esa atención que, que necesita, mm. y eso se ve reflejado en que poco a poquito van creciendo como personas, van teniendo innatos esos valores... Y después pues, se transfieren a su mundo profesional, que es lo que pre pretendemos, que sean profesionales, que tengan una buena ética profesional y además que sean buenas personas. Algo curioso es que yo soy eh, profesor de la asignatura de Juegos y Deportes Autóctonos. Hablamos de traición, hablamos de costumbres, hablamos de muchos valores muy interesantes. Y me vienen de alumnos, deportistas, sobre todo es, es curioso, pero es de fútbol, por lo que comentamos antes del deporte espectáculo, que hacen trampas. Estamos jugando y hacen trampas. Porque, la, porque la costu, están acostumbrados a esos contragolores tan, 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 tan presentes hoy en nuestra sociedad, lamentablemente. Y, y vemos que con el refuerzo con la, con, de las conductas adecuadas, con el castigo, pero el castigo. Eh, sí, un poco entre comillas, pero entre, sí, sí entre cierto comillas, reproche hace falta. Sí. El, el, el reproche, el reproche ante, ante conductas no adecuadas pues se debe decir, se debe hablar. Y los alumnos, es curioso que el primer día de clase el 50% hacen trampas. Y al final, de, el, el segundo día de clase, no al final, el segundo día de clase, el 100% del, del alumnado no hace trampas. Qué bueno, o sea, porque... son receptivos, ¿no? Podemos decir, en todas sí. estas nuevas generaciones, ¿no? Los, los alumnos, los, los chavales jóvenes, eh, son receptivos. Sí, porque a... los contravolores claro. son fácil de practicar. Eh, la, la agresividad que vemos en, en el deporte es fácil de, 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 re, de, de reiterar, de repetir. Pero en cambio, los valores son costumbres y hábitos que debemos adquirir, son más difíciles, pero a, mejor, a la vez son más gratificantes, que te construyen como persona. Uh -huh. Por eso ellos al final lo, lo ven y, y lo practican. Por sí, ejemplo, sí. La honradez que comentamos antes. Uh -huh. Sí, tú has dicho antes una cosa que creo que es importante, que son valores innatos, ¿no? que de alguna manera están un poco inscritos no dentro de, de la propia persona, pero a veces también hay que ayudar a descubrirlos. ¿no? Y cuando uno los descubre, pues es verdad que se siente muy atraído hacia... Hacia ellos, ¿no? Realmente los, los deportistas que más admiramos pues, muchas veces no son los que más éxitos consiguen, sino justamente los sí. que imprimen pues un, una bondad, una nobleza en, en su práctica deportiva. Así es, por ejemplo, Iniesta se, es un ejemplo, ejemplo. De, de los deportistas que, que transfieren muy bien esos valores y, y esas conductas que debe tener un deportista pues, son, son un reflejo para la sociedad. Bueno, Luis, hablamos también de, de ti si quieres y de, y de los propios deportes, ¿no? que, que para ti son un poco los, los más especiales, los que más practicas, los que más te entusiasman. ¿no? Y creo que uno de ellos es quizás el, el principal, la pelota valenciana. ¿no? Hablamos un poco de ello. Sí, la pelota valenciana la conocí en la Universidad Católica de Valencia cuando estuve de estudiante y ahora es mi profesión. Soy especialista en pelota valenciana y actualmente estoy haciendo la tesis doctoral sobre una modalidad muy interesante y muy bonita que se juega al norte y sur de Cataluña y se llama el Ferrari. Se llama el frare porque las características de estas instalaciones, como si fuera, para que la gente lo conozca, como si fuera un frontón, pero también tiene pared a mano derecha y se llama frare porque los biseles que hay en el frontis, en la parte de delante, se parecen a un frare capuchino. Uh -huh. Y esta modalidad tan rica, que al final esto es nuestro patrimonio lúdico, deportivo más importante de los valencianos, pues estaba, pues estaba un poquito olvidado. Pues bueno, pues yo conocí la pelota en la universidad y me enganché. Me enamoré. Y también me enamoré de esos valores que estamos hablando hoy, porque las conductas, el respeto, el, el tras, las, la transmisión de cultura de generación en generación, que poco a poco se va perdiendo, eh, es muy importante que, que lo tengamos en cuenta y por eso que la pelota me ha enganchado. Aparte de eso, uh -huh. realizo, he realizado muchos deportes, como otros jóvenes, palomano, fútbol sala, fútbol, y ahora también me gusta mucho escalada, ahora también me gusta mucho el buceo. Le uh -huh. dedico mucho tiempo a bucear. Uh -huh. Eh, ¿Qué zonas de buceo, por ejemplo, nos recomendarías ahora que ah, estamos a unos días ya de tomar algunas vacaciones de, de verano? Chavía es muy bonito. ¿eh? Yo soy de Castellón, mi, mi costa, eh, la Renegada, también es una, una costa muy bonita. Al final del Mediterráneo tenemos una riqueza en fauna y en diversidad muy bonita que, que vale la pena conocerla. Y también un, un interior que nos da la posibilidad de conocer la montaña, uh -huh. otro deporte que a ti... Te en este caso es mi pasión, sí. <laughs> bueno, y en cuanto a la, la pelota, eh, ¿tiene entonces proyección de futuro? Estáis intentando un poco recuperarla, ¿no? Aquí en Valencia hay pelota, en el País Vasco, por ejemplo, hay, hay también, pero hace falta no insistir en, en este deporte que es tan nuestro, ¿no? Y que a veces está un poquitín olvidado, ¿no? Sí, la pelota, hablamos que es milenaria. Desde Grecia, Roma, que sea, hay juegos de pelota. La, la pelota valenciana, tal y como la conocemos hoy en día, desde Jaume I, ha ido evolucionando. Los juegos de pelota a mano se han ido adaptando a los gustos y a las costumbres de la gente, concretamente de los valencianos. Y ha tenido épocas más buenas y más malas. Y ahora yo creo que estamos en una, en una buena época. ¿Por qué? Porque a nivel de deporte escolar se practica mucho. La Chanita valenciana eh, tiene un programa que se llama Pilota a la Escuela. Que, que desde el 2005 están impulsando la pelota y cada vez los niños la conocen más y sí que es verdad que el mundo profesional no tiene la salud que los aficionados querríamos. Pero bueno, eso se está trabajando, se ha creado este año, el 2018, una fundación de pelota valenciana para dar un poquito de impulso y los medios de comunicación, como vosotros, estáis trabajando muy bien y dándole un impulso, una... una visibilidad que antes no tenía y eso nos ayuda en la promoción y en la difusión. Entonces nos esperan buena, buenos tiempos uh -huh. pero evidentemente que hoy en día todo requiere de trabajo, de, profe de profesión y sobre todo lo que decíamos, de ética profesional, de hacer las cosas bien. Uh -huh. ¿Y la tesis para cuándo? La tesis, <laughs> he hablado con mi director y tiene que estar acabada en un año o dos. En un año o dos. Eh, tengo, es, es una tesis muy bonita porque es cualitativa. He realizado más de 50 entrevistas a gente mayor. Uh -huh. Alguno, alguna anécdota te contaré seguro que se me desmayaba, cuenta, cuenta. En, medio, en medio de la gente que lamentablemente ya ha fallado, Faltado porque lo que hago es entrevistar a la gente mayor y que me cuente la historia de, de la pelota en su pueblo, y ahora está en fase de empezar a redactar, ya redacto algún capítulo, pero la tesis es un trabajo laborioso que espero en un año, año y medio, tenerla acabada. Bueno, pues estaremos atentos a, a esa tesis doctoral, cuando la tengas avísanos. ...para hablar también de, de ella... ...y bueno pues yo creo que también una invitación ¿no?... ...a todos la, los jóvenes que quieran un poco pues inmiscuirse ¿no?... ...involucrarse en el mundo de, del deporte... ...y que se haga desde una óptica tan sana... ...como yo creo que se está haciendo en la UCV ¿no?... ...pues que no duden en acudir a, a ella... ...para formarse ¿no?... ...a través de... ...podemos dar la página web por ejemplo de la universidad... ...que es www.ucv.es... ...donde están pues estos distintos servicios ¿no?... ...que tenéis en... ...vamos a recordarlos por un momento para las personas que nos hayan estado escuchando y que quieran pues, conocer más. Sí, cabe destacar el, el Centro de Excelencia Capacitas, que trabaja con diferentes gente o, o personas discapacitadas. Yo me acuerdo cuando era estudiante que estuve en Benajever, estaba en el, el Colegio de, de, de Niños Huérfanos ayudando a la formación de, de un chaval. El Centro de Capacitas, Capacitas pues, lo trabaja muy bien. Ahora destacar también que es muy interesante... En nuestra universidad se han comprado unas bicicletas adaptadas que se llaman Jolets, que permiten a las personas con discapacidad acceder al medio natural. Y nuestros compañeros de la facultad estuvieron hace poco en el primer campeonato eh, nacional en, en Lorca y tuvieron una buena participación. Y después también destacar lo que es el servicio de actividades físicos deportivas. Digamos que se trabaja el deporte de forma transversal. La Universidad Católica entiende que el deporte es el nexo de unión para, para los alumnos y por eso le, le dedica bastante recursos y bastante personal. Y como hemos visto anteriormente, son difer, diferentes y variadas las actividades que, que se realizan y si cualquier persona quiere, o alumno quiere participar en las actividades, ahí tiene, uh -huh. tiene el teléfono de información. Esas serían que... las actividades más destacadas y, y la formación que, que se da, que es de calidad. Yo, 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 yo estudié en la UCV, uh -huh. ahora formo parte del cuerpo docente, y estoy muy satisfecho del trabajo en equipo que, que se desarrolla y la, la cooperación que, que se intenta llevar en, en todos estos ámbitos. ¿eh? Uh -huh. Merece la pena, y lo decimos por experiencia, ¿no, Luis? Uh -huh. Merece Así la es. pena. Bueno, pues nada, muchas gracias por habernos acompañado en, en estos minutos, Luis, que vaya muy bien la, la tesis doctoral. Y nada, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Eduardo, un placer estar esta mañana contigo. Uh -huh. Salud. Hasta la próxima. Y pues nosotros con esto terminamos el programa de encuentros. Eh, no solo por este día, sino también por este curso, por esta temporada. Aprovechamos, por tanto, para darles eh, las gracias por habernos acompañado durante todo este año, durante todo este curso. Nosotros, en principio, volveremos ya para el curso que viene, después de las vacaciones de verano, así que les deseamos que las disfruten mucho, que puedan descansar y, si Dios quiere, pues volvemos la, el curso que viene hacia el mes de octubre aproximadamente con más noticias, con más testimonios sobre la iglesia en Valencia. Un saludo de todo el servicio audiovisual. Dios de Sano, que produce este programa para todos ustedes. Un abrazo para todos y sean felices. Adiós.